Unidos por el Guadiana en Radio 5. Nuestro Guadiana alberga una gran cantidad de especies vegetales. Son un paisaje vegetal rico y de contrastes en cada parte de la cuenca y en cada época del año. Pensad en especies típicamente de otoño. Bueno, como otras especies, son especies de las cuatro estaciones, pero tal vez en esta época del año tengan un sentido especial. Son los castaños y los madroños. No se parecen en nada, ni por su porte, ni por sus características ecológicas o por el lugar en el que habitan. Tienen en común el que ahora están en la última fase de maduración de sus frutos, frutos característicamente otoñales. Algunos castaños tienen un aprovechamiento más maderero y otros de producción de frutos. Estos tienen un tronco recto, no demasiado elevado por las podas y por las cortas, grueso, agrietado y de tonos grisáceos. Alcanza hasta los 30 metros. Han estado vestidos de hojas intensamente verdes, lanceoladas y que al tacto resultaban suaves. Esas hojas pasaron por un amarillento intenso, se tornasolaron y se tiñeron ligeramente de ocres con su caída. Los castaños aparecen en las montañas medias de nuestra cuenca, en Sierra Morena y en los montes de Toledo. También en enclaves como las sierras de Montanche, entre el Tajo y el Guadiana. Forman pequeños rodales de árboles adornados en verano con brochazos amarillos de sus flores. Ahora están adornados de erizos que siembran el suelo mientras se abren y muestran hermosas castañas. El madroño muestra también ahora sus frutos, unos frutos rojos que tardaron un año en crecer y madurar. Se intercalan con racimos de pequeñas flores blancas y acampanadas que permitirán recoger los frutos del próximo año. El madroño es abundante en las zonas de media montaña. El porte que alcanzan los madroños, las madroñas o madroñeras, es arbustivo, pero en condiciones favorables de humedad alcanza hasta los 15 metros. Nuestro árbol necesita suelos sueltos y una cierta abundancia de agua. Sus hojas pequeñas, perennes, de verde intenso y lustroso, favorecen las precipitaciones por contacto en situaciones de niebla. Su madera dura y apretada, de aspecto rojizo y corteza agrietada, era muy utilizada antiguamente en las forjas. Con Radio 5 Todo Noticias, os invitamos a disfrutar y cuidar los árboles del Guadiana. Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación del Guadiana.